Dentro del análisis político nuestro siempre fue lo más probable, siempre lo juzgamos como para marzo. Y personalmente y grupalmente, digamos, me refiero al grupo de gente que me ha venido acompañando en la recorrida en la provincia, en la recorrida en la ciudad, siempre hemos trabajado como la hipótesis más probable marzo. Pero bueno, obviamente eso, la certeza no la tenemos nosotros. Doctor, ¿cree que sería oportuno poner en agenda el tratamiento de la reforma de la Constitución debido a que es uno de los temas planteados, la certeza electoral, debido a todas estas especulaciones que hay en torno a la En convocatoria de eso yo elecciones? tengo una posición muy clara. Yo creo que si no hay elecciones en marzo para renovar autoridades, sería una buena oportunidad para reforma constitucional en marzo. Trabajando un plan de coincidencias básicos, un acuerdo básico entre todas las fuerzas, para enmarcar la reforma. Pero si hay realmente elección para elegir gobernador, intendente, recambio legislativo, etcétera, en marzo, no me parece oportuno mezclar los dos temas. Una cuestión es una opción política coyuntural y otra cuestión es un debate de fondo que uno tiene que pensar una constitución para 15, 20 años. No, no es elegir un legislador para 4 años o un gobernador para 4 años. A mí me parece que juntar las dos elecciones no estaría bien. Si la gobernadora nos da certeza y se voy a llamar en octubre, reforma para marzo, creo que podría ser viable. ¿Cómo encuentra ante este panorama Cambiemos las posibles elecciones? Cambiemos tiene algunas dificultades internas que son visibles, pero creo que no son insalvables. Y la otra dificultad que tenemos es que estamos atravesando una crisis económica difícil, difícil sobre todo para los sectores más vulnerados, pero eso no significa que bajemos los brazos ni que pensemos que no se puede remontar esta situación y puntualmente podemos ofrecer una instancia superadora en Catamarca.